Buenos días. Hoy en el búnker del escritor vamos a recordar a Rafael Alberti. Rafael Alberti fue un poeta y dramaturgo español, nacido en el puerto de Santa María, Cádiz, en 1902. Considerado como uno de los grandes poetas del panorama literario español, fue el último poeta de la generación del 27. Ganador del Premio Nacional de Literatura en 1925 y del Premio Cervantes en 1983. Durante la Guerra Civil, militó activamente en la política y dirigió varias revistas de orientación comunista. Vivió en el exilio hasta el año 1977. Entre sus obras más importantes se cuentan Marinero en tierra, Sobre los ángeles, Cal y canto, y Sermones y moradas. Falleció en Madrid en 1999. A galopar. Las tierras, de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan en las tierras de España. En las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie. ¿Qué es nadie? La muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo. Que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Thank you.
La niña rosa sentada. La niña rosa sentada, sobre su falda, como una flor, abierto, un atlas. Como la miraba yo viajar desde mi balcón. Su dedo, blanco velero, desde las Islas Canarias, iba a morir al Mar Negro. Como la miraba yo morir desde mi balcón. La niña rosa sentada. Sobre su falda, como una flor, cerrado un atlas. Por el mar de la tarde van las nubes llorando, rojas islas de sangre. Metamorfosis del clavel. Al alba se asombró el gallo. El eco le devolvía voz de muchacho. Se halló signos varoniles el gallo. Se asombró el gallo. Ojos de amor y pelea. Saltó a un naranjo. Del naranjo a un limonar. De los limones a un patio. Del patio saltó a una alcoba el gallo. La mujer que allí dormía lo abrazó. Se asombró el gallo. Bueno, hasta aquí El Búnker. Hoy hemos recordado a Rafael Alberti y quiero dar las gracias a todos los que escuchan el canal de iVoox y los que visitan mi blog, el Facebook y el canal de YouTube. Será hasta la próxima, amigos. Hasta pronto.